Cerveza Cordillera, refresca la amistad. Amazonas, línea aérea, soñemos juntos. Presentamos. Buenas noches, familia. Buenas noches a la familia boliviana. Vamos a seguir jugando, vamos a seguir participando, vamos a sumar puntos, pero atención, porque hoy tenemos una sorpresa. ¡Uf! Tremenda sorpresa, Pati Roca, ¿cómo estás? Hola, Leonel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Y así es, tenemos una gran sorpresa, porque hoy no tendremos dilema. No. No, hoy no va a haber dilema. Hoy tenemos genios desde casa. ¿Sabes qué? Estoy emocionada porque me encanta este formato. Este formato donde todos ustedes van a poder responder a cualquier pregunta de cultura general, ¿no? Hemos dicho desde que comenzamos este programa, venimos diciendo y repitiendo, que teníamos un día en el que vamos a hacer entrevistas y otro en el cual vamos a jugar preguntas de interés general, como bien decía Pati Roca recién ahora. Así es. También vamos a estar haciéndole preguntas musicales, qué sé yo. Tenemos un montón de cosas, no saben las preguntas que tengo. Algunas son fáciles, otras son un poco más difíciles. Así es, pero no solamente ustedes van a ser los que compiten desde casa. También tenemos a nuestros panelistas que están listos porque entre ellos van a competir. O sea que hoy se viene una noche increíble, llena de puntos. Eso sí, hola chicos, ¿cómo están? Hola Sandra Elías, ¿cómo estás? Sandra querida. Estamos emocionadísimos esta noche, ¿cómo están chicos? Hoy no somos tan amigos. No, esta son noche rivales. No somos tan amigos, somos rivales. Es la primera noche que vamos a jugar y vamos a concursar, ustedes en casa por supuesto también. Así que hoy van a conocer la otra parte del programa. Ya estuvimos conociendo Dilema toda la semana y hoy vamos a conocer genios desde casa. Así que atentos a concursar. Mira, te digo, si alguien se tiene fe en ese panel, se llama Fernando Ey. De verdad que está Fernando. Totalmente. Hoy somos amigos y rivales. Yo les quiero decir una cosa. Yo te voy a decir algo, Fernando. Decime lo que quieras. Yo te vi tras de cámara mirando bien. No, 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 no. Así que cuidado que las primeras preguntas. Creo que ya Fer le tiró el ojito. Ojalá que no. Te juro que no. Igualmente les quiero advertir acá a mis compañeras que ellas saben que las quiero, las respeto, las admiro, pero hoy no nos conocemos. Hoy somos rivales. Y no quiero que se enojen y que se lo tomen personal. Ustedes son ídolas, pero bueno, hoy nos separamos. Helen. Ya están advertidas, ¿eh? Muy bien, me encanta. Helen Aponte mira con cara de suspicacia, está mirando así, mira por arriba. También se tiene fe. Helen, ¿cuál es su especialidad en cultura general? ¿Música quizás? ¿Biología? ¿Qué sé yo? No sé. Como a mí no me gusta la discordia ni la pelea. Para nada. Qué venenoso que estás, ¿no? Pues la verdad que hoy yo me siento muy angelical. He venido así hasta con mi tiarita. Yo creo que los voy a tal vez a dejar que tengan un poco de ventaja. Tal vez me apiadaré de ellos, no sé. Pero primero que nada, yo quería saludar al país, decirle hola Bolivia, ¿están preparados? Saludarlos a todos ustedes, encantada de estar aquí. Y bueno, pues, a ponerle todo el feeling para que esta noche sea increíble. A ganar. Como todas las noches. Yo también pienso que sí. Hoy a ganar, hoy a ganar. Atención, las reglas siguen siendo las mismas de siempre, ¿no es cierto? Tienen que entrar en www.dilema.tv, inscribirse y jugar con nosotros. Hoy salen 1000 bolivianos. 1000 bolivianos para el ganador. Atentos, ya hay gente que ha sumado puntos. Vamos a ver la tabla en un ratito nada más. Así es. Pati, pero hoy salen 1000 bolivianos. Ayer hemos tenido récord de audiencia. ¡Qué bárbaro! Casi 12.000 personas. Más de 12.000, me dice acá. Producción me corrige. Wow. Más de 12.000 personas. ¡Bravo! 13.300 personas exactamente. ¿Cuántas? 13.300 personas. Wow. Y estoy segura, segura que hoy va a superar el número porque esta es cultura general y esto es algo que le encanta a las personas, le encanta jugar y participar. Y obviamente hoy se llevan 2000 bolivianos, así que van a estar súper atentos. ¿Cómo tienen que jugar? Lo vemos en el siguiente video. Dilema, genios desde casa. El primer formato interactivo donde tú podrás participar desde tu casa, anticipando las respuestas que darán nuestros famosos invitados a un cuestionario de preguntas audaces y comprometedoras. Es muy fácil, solo tienes que ingresar a la página www.dilema.tv desde tu celular o computadora e inscríbete completando los espacios con tus datos personales y estarás listo para participar. Deberás votar lo más rápido posible, eligiendo la opción que consideres correcta. Cuanto más aciertes, más puntos acumularás y podrás ser el ganador de dinero en efectivo cada semana.
Nuestro primer juego se llama Da la Cara. ¿Cómo puede ser internacional? Y vamos a hacer preguntas sobre ese personaje. En este caso, creo que lo conocemos todos. Podemos decir, uno de los comediantes más famosos que tiene Latinoamérica. ¿Estoy hablando de quién? Muéstremelo, por favor, producción en pantalla. Ahí está. ¡El Chavo del Ocho! ¡El Chavo del Ocho! Hoy preguntas sobre el Chavo del Ocho para este comienzo de programa en Da la Cara. Vamos a tener distintas preguntas, desde la nacionalidad, que sé yo, muchas otras cosas. Atención, porque arrancamos con la siguiente pregunta. Una vez que digo la pregunta, vamos a dar el conteo de 30 segundos para que usted conteste. Son los 30 segundos, tanto para la gente como para también nuestros panelistas. ¡Ojo al piojo! Nuestros panelistas también están jugando, no por dinero como ustedes, pero por honor. ¡Por dignidad! ¡Qué manera de ilusionarnos en vano, Leonel, por Dios! Ah, yo pensé que el honor valía más para ustedes que el dinero. No, bueno, no, pero ¿qué? ¡No! ¡Dijo! ¡No! ¡Queremos ganar igual! Me encantó. No. Y Fernando, no, no, por supuesto que no vale más. Bueno, arrancamos con la primera pregunta, atención. ¿De qué nacionalidad? Una muy fácil. Era el Chavo del Ocho. Atención, 3, 2, 1, ¡vota Bolivia! Tenemos las cuatro opciones. A, peruano era el Chavo. Yo gané primero. No, vale primero. Puertorriqueño, fuera gaucho, era argentino el Chavo del Ocho. Ahí están las cuatro opciones. A, peruano. B, mexicano. Sin C, lugar. Puertorriqueño. O D, argentino. Muy fácil. Perdón, muy fácil. Es para que todos participen y ganen. No sé quién se pudo haber equivocado, vamos a ver enseguida los resultados. Pero yo les digo acá, me voy a acercar para ver lo que los chicos del panel han elegido. Yo dudo mucho que se hayan chipado, pero a ver, perdón, voy a alzar. Claro que sí. Sandra, Elías ha dicho la B, mexicano. Me parece que es obvio. La B. Imagínate que. Ahí está, B. La B. Era puertorriqueño. Era puertorriqueño. No hay duda, argentino. Era gaucho. Imagínate que en vez de decir no contaban con mi astucia, diga, no contaban con mi astucia, pe. Claro, que no contaban con mi astucia, pe. Oh, pero bueno, contabas con mi astucia. No. Bueno, está clarísimo, Pati Roca, me imagino que la gente en la casa no se equivocó. Estoy seguro que va a ser un 100% que el Chavo del Ocho es mexicano. Así que veamos cuál fue el resultado que dijo Bolivia. Ahí está. Con el 97.8% dicen mexicano. Luego tenemos 1% peruano, 0.7% puertorriqueño y 0.5% argentino. Ahí está. ¿Será que hay gente que dijo que se equivocó? Obviamente. Leonel, pero creo que fue culpa mía porque yo antes de responder dije, sí, es el peruano. No creo que le hayas hecho ese daño. ¿Saben qué pasa también? Algunas personas por votar rápido, porque saben que si votan más rápido suman más puntos, ojo, no es solo la respuesta correcta, la rapidez acá tiene premio. Quizás alguno por votar rápido votó mal. Atención con la segunda pregunta. Mucho más complicada que la primera. Atención. ¿Cuándo fue la primera vez que se emitió por televisión El Chavo del Ocho? 3, 2, 1, ¡vota Bolivia! ¿El 20 de junio de 1971? Opción A. Opción B. ¿El 20 de julio de 1971? Opción C. ¿El 8 de agosto de 1971? ¿O la opción D? ¿El 8 de septiembre de 1971? La bruja del 71. Atención, a ver. ¿Cuál será la fecha en la que se emitió por primera vez El Chavo? 3, 2, 1. ¡Se acabó el tiempo! Me imagino googleando todos en la casa. El de aquí es así, pues. Él googleó. Yo sabía, pero ¿sabés qué hice? Él googleó. Él es un sabiondo. Él es un sabiondo. Yo sabía. Es imposible que sepas agarrando así, Fernando. ¿Sabés por qué agarra Fernando así? Tiene miedo. Él quiere que veamos. No quiero que veas. Porque viste que hay... Pero ya está en la mesa, traumado. Escúchame, hay A, B, C y D. Entonces es lógico que la que puse ahí falta acá. Y estas dos con el ojo largo y el cuello largo que tienen. No, yo no soy así. Pero es nuestra amiga Vizca. No se puede cambiar. No se puede, pero por si acaso igual. Ya yo quiero cambiar. Pero la que siempre es Sandrita. Perdón que los interrumpa, pero quiero que sepan
que pueden desordenar las paletas por si acaso. No tiene que ser A, B, C, D, la paleta. ¿La gente cree que vamos a estar así? Es que les está en el medio. A ver, vamos primero con nuestro panel, por favor. Queremos saber qué ha contestado el panel. ¿Cuándo habrá sido la primera vez que se emitió El Chavo del 8? Atención. Atención. A ver qué ha dicho. Sandra dijo que la primera vez que se emitió fue el 20 de julio de 1971. Julio dijo, a ver. Ya. A ver, Fernando, yo tapo así para que nadie vea, ¿eh? Fernando no sabía, Fernando hizo trampa. Fernando Ape dice. Es un sabiondo. Que fue el 20 de junio. ¿Viste? Me leyó, de Fernando, 1971. Me leyó. Pero ¿cómo voy a leer? Oye, no lo voy a aceptar porque ya hizo fraude. Fernando, no se dice fraude en este programa. ¿Qué? Para la suerte. A ver, para la suerte, ¿cuál es? Lo cambié. Ah. La D. Dice. 8 de septiembre. 8 de septiembre. Ay, es que yo soy bien cruzañita. Atentos. Me gusta septiembre. Quiero decirles que la respuesta también correcta a esta pregunta es la opción A, Fernando Ramos. Su segundo 100 puntos, atención. Ya te dejé ganar. 20 gracias. De junio de 1971. Pati, ¿será que la chuntaron en la casa? ¿Verdad? Sí, vamos a ver cuántas personas acertaron. No era una pregunta fácil, loco, ¿no? Solamente si sos fanático del Chavo del 8 podés saber, pero si no, uno la duda. Vamos a ver. El 32.5% acertó, wow, con el 20 de junio de 1971. El 27.2% él dijo que era el 20 de julio. El 25.5% dijo que era el 8 de agosto. Y el 14.8% dice que era 8 de septiembre. Bien. Así que, muy bien, acertaron. Me imagino que googlearon, no sé. Igual, de todos modos, sepan que la respuesta más rápida suma más puntos. Entonces, acá sirve saber, ¿eh? Atención. Por favor, recuerden que la forma de participar es por la aplicación, entrando en la página web www.dilema.tv. Hay gente que está votando por el Face, están entrando en el Face y ponen opción B, opción A. No es la forma de participar. www.dilema.tv para que juegue con nosotros en este formato que hemos denominado Genios desde Casa. Estaremos de vuelta el lunes con las entrevistas y nos seguiremos divirtiendo. Atención. Tercer pregunta. El que conteste mal esta pregunta, ¿sabes qué? Le doy con el chipote. ¿Chipote chillón era? Chipote claro, chillón. Oye. El chipote chillón. Atención. Mira lo del chapulín. ¿Dónde vivía el qué Chavo del 8? ¡Qué fácil! Bueno. 3, 2, 1. ¡Vota Bolivia! A, en una choza. B, en una carpa vivía el Chavo. No, C, bueno. ¿En un auto abandonado vivía el Chavo, quizás? ¿O D, en un barril? ¿Dónde vivía el Chavo del 8? 15 segundos. Acá no hay copias. Me encanta porque Sandra hace así con las manos como diciendo, esta la tengo. Esta, acá no me gana. Acá sí que no yo me gana. Yo la vi. Ese episodio yo lo vi. Yo lo vi ese episodio. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Atención. Bueno, voy a por protocolo. Por protocolo tengo que ir a ver que han contestado la respuesta correcta. Pero, Pati, ¿habrá alguien que no sepa realmente que vivía en un barril? Esto es otro regalo, ¿no? Esta es otra pregunta regalo que hicimos para ustedes. Sí. Es para que Sabiondo se sienta más Sabiondo. ¿En el 8? En el 8 vivía el Chavo del 8. ¿El barril? No, supuestamente vivía en el 8. En la casa 8. En la casa 8. Ay, sí, en un episodio sí dijeron eso y que sí existía, que tenía casita, pero la bruja su barril. 71 eso es cierto. Y el Chavo del 8, pero no paraba en su casa, paraba obvio en el barril. Les quiero decir una cosa. No, creo que no está esa pregunta acá. ¿Saben por qué se llamaba el Chavo del 8? Porque originalmente iba en el canal 8 de televisión mexicana. Y ahí, ¿no? Te estoy diciendo, yo la escuché. Porque vivía en el 8. No, la escuché a doña Florinda contar esta historia. Ya, entonces, claro. Entonces, sí. Era su esposa igual. Déjenlo contar. Sí. Atención. A ver, por favor. Sandra, muestre. D, en un barril. Por favor, Fernando, ahí. Protocolo. En un barril. Helen, en un barril. Nadie puede no saber esa pregunta, creo yo. Pati, ¿se habrá equivocado alguien en sus casas? Vamos a ver cuántas personas coincidieron con esta pregunta. Claro, el 97.6% dice que en un barril y solamente el 1.2% en una choza.
0.4% en una carpa y 0.8% en un auto abandonado. No, son extraterrestres que están... Atención, son extraterrestres, dice Cajeles, los que votaron que mal. Se bajaron a la página. Puede ser un misclick. Atención con la siguiente pregunta. Todos en la casa listos para participar. 10 de la noche con 16 minutos. Tenemos mucha gente jugando desde la casa. Hoy se van 1000 bolivianos. Vamos. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el nombre del personaje que interpreta al Chavo del Ocho? La persona, el actor que interpreta al Chavo del Ocho. Corre el tiempo. 3, 2, 1. ¡Vota Bolivia! A. Roberto Gómez Bolaño. Volado, perdón. B. Roberto Gómez Alfaro. C. Roberto Gómez Bolaños. D. Roberto Gómez Bravo. Parece que están tomando sopa, amigo. 10 preguntas. 10 segundos. Atención. 5 preguntas hasta el momento. A ver. 2, 1, se acabó el tiempo. Leonel, yo tengo que decir algo que no puedo hacer trampa. Pero el pobre por ciego le ha pelado ahorita. Y por sordo. Por ciego y por sordo. ¿Por qué? ¿Le pelaste, sí, papá? Sí, porque yo puse a la primerita y después me quedé viendo los otros dos. Medio lento, ¿no? Para que vean, mi teoría era cierta, señora, que nos está viendo. Le dije hace rato que ellas veían. Sí. Porque yo puse y no la moví. Está en la cámara. Hans, por favor, verifica este dato. Vamos a establecer un replay con Hans Cáceres para el siguiente programa. Lo que pasa es que Fernandito primero puso una paleta. Parecía y luego mudó y la cambió. Claro. Y cuando la cambió mal. Por eso. Fernando. Por bien la sordo. Sí. Escuchá. Fernando, sí. La segunda vez la hiciste bien. Pero yo te voy a decir algo, Leonel, es una falta de respeto, no te escucha porque vos lo cantás, ¿no? Sí, yo voy a decirlo más fuerte todavía para que lo escuche Fernando ahí, sí, que no ve nada. Es distraído. Trabajaba yo antes con una persona con problemas en la visión, en el canal anterior donde trabajaba, y yo entiendo lo que es tener un compañero con problemas de visión, en serio. Un saludo para Carolina. Bueno, ahora sí, atención, por favor. Vamos a ver qué ha contestado el panel. ¿Será que el panel le ha chuntado? Cualquiera que haya visto el Chavo sabe, porque al principio decía... Siempre decía. Bueno, vamos a decirlo. Sí. Dice acá Roberto Gómez Bolaños. Obviamente, por favor. Sí, igual. Se... ¡Ay, claro! No. Lo siento. ¡Ay, Roberto Gómez Volado. Pero porque de acá se ve la A. No, como no, si fuera no, la B. Te agarró la chiripiorca. No, no, no. ¿Sabes qué es lo que pasó? Yo sé qué es lo que pasó. Espérame. Él es muy sabiondo, no, como para equivocarse. No, igual no necesitas ser muy sabiondo para saber que es Roberto Gómez Bolaño. No, nos vamos por la C, puse, ¿no? Por la C. 1300, dice 1300, Fernando. Yo digo. Helen, la C. 1300. ¿Cuál hubiese votado vos, Pati? Por favor, quiero saber un segundito, producción. Patricia, ¿cuál hubiese votado vos? La C. ¿La C también? Estoy segurísima que la C. Bueno, ella sabe, que yo nunca le pelo. Ella sabe, dice aquí. Ella sabe que yo nunca le pelo. Claro, atención, ¿cuál será la respuesta correcta? Se han grabado en total. Hace mucho tiempo, en el 71, imagínense, ninguno de nosotros había nacido, ¿no? Nadie. ¿Acá? Bueno, ¿quién había nacido acá? Levanta. Hans Cáceres había nacido. Hans había nacido. Hans había nacido. Nuestro camarógrafo Chavo igual había nacido. ¿También? Había nacido. Bueno, casi un fósil. Pero casi nadie. Atención. Se han grabado en total 1.300 el Chavo del 8, opción cómo C. Sabía? Ningún canal más general sabía bien. No, cultura, ¿cómo general. Nadie, ¿cómo alguien no va a saber cuántos capítulos es se grabaron del Chavo? Saber cuántos... El que te dice eso te está mintiendo. ¿Cómo va a ser cultura? Se ríe él. ¿Vos sabías que íbamos a hablar del Chavo hoy? O sea, es que nos sacamos las cuentas y dijimos del 71. No sabía que hoy íbamos a hablar del Chavo. 890 tampoco. Cálculo matemático. Dejémosla ahí, por favor. Solo te digo que tiene el celular ahí, Fernando, y que ver si está chequeando. Patricia, ¿le habrá chuntado a la familia boliviana que son 1.300 capítulos? Vamos a ver qué dice. No está fácil tampoco esta pregunta. Vamos a ver qué dice Bolivia. El 22.2% dice con 550, el 35.4% 890, 32.8% 1.300 programas y 9.6% 1.000 programas. ¡Bien, la mayoritaria! ¡Bien, Bolivia! Oye, ¿te diste cuenta? ¡Bien! ¡Qué desgracia! ¿Le creen a Sandra y le pelan todavía? Le creen a Sandra. No, muy bien, bien. De verdad debo decir que vienen bien asertivos. No sé si están a full con el Google o está funcionando de verdad ahí la memoria de todos ustedes. Pero bien por Bolivia
y esas casi 15.000 personas que están jugando en este momento. Leonel, atención. Perdóname. Sí, no, por favor, Fernando, por favor, consulte. Mientras estemos en los 30 segundos en los que la gente tiene que votar, ¿nosotros podemos mostrar lo que estamos eligiendo o no? No. No. Me sellan la respuesta, no, porque después van a decir, me confundió Fernando. Ey, claro. Yo confiaba en Fernando y me confundió. Es verdad, cierto. No sé. Que no nos odien, que nos amen, sí. Dale. Patricia tiene un consejo para todos nosotros. Así es, Leonel, si vos te olvidas de todos los nombres, de las direcciones, yo tengo un consejo para vos, porque mucha demanda en el trabajo, tienes mucho que recordar, son muchas fechas y datos, mucha información, tienes una presentación importante con tu jefe, tienes que estar preparado, necesitas tomar Neurovimin, un neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria y aumenta tus funciones cerebrales, eliminando el cansancio mental. Neurovimin, ilumina tu mente. www.dilema.tv, participe, juegue y gane dinero con nosotros. Pausa y enseguida seguimos con más. Me miro y la miro. Este sector es auspiciado por Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Buenas noches, bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. El 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez, o también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este trastorno de la comunicación. Durante muchos años he ocupado el último lugar de la fila. Hoy disfruto ocupando el primero, el de maestra. Y ya no odio escucharme, ya no me esfuerzo por no tartamudear, pero necesitaría que a ti tampoco te molestara, porque tu mirada crítica aumenta mi dificultad. En cuanto a mi trabajo, tranquilos, lo puedo desempeñar con la misma eficiencia que tú. Y este día se busca eliminar la discriminación social y hacia la gente que tartamudea y promover oportunidades para que ellos logren alcanzar sus objetivos y aspiraciones. Revisemos los datos del tiempo para mañana y empecemos por el eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Atención, tormentas en los tres departamentos. En el departamento de La Paz, tormentas eléctricas, mínima de 4, máxima de 15 grados. En Cochabamba, tormentas eléctricas, mínima de 12, máxima de 25. Y en Santa Cruz habrá tormentas, una mínima de 20, una máxima que ascenderá a los 30 grados mañana viernes. ¿Cómo estarán los datos del tiempo? En Oruro, Potosí, Chuquisaca, tome nota, empecemos por Potosí. Tormentas eléctricas, la mínima será de 2, la máxima ascenderá a los 15 grados. En Oruro, parcialmente nublado, una mínima de 2, una máxima de 19. Y en Chuquisaca, tormentas eléctricas, una mínima de 9, una máxima de 20 grados. Temperaturas en el resto del país, tome nota, Pando, Beni y Tarija. En el departamento de Pando, mañana tormentas eléctricas, en Beni y en Tarija también. En Pando, una mínima de 22, una máxima de 33 grados. En el departamento del Beni, una mínima de 22, una máxima que ascenderá a los 34, y en Tarija una mínima de 3, una máxima que ascenderá a los 24 grados. ¿Cansado y el día recién empieza? Demasiadas cosas pendientes. Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Tónico Inti, un jarabe reconstituyente y vigorizante que mejora tu rendimiento físico, ahora con y sin cafeína, en presentaciones de 200 y 500 ml. Recuerde que evitar el contagio del COVID-19 es tarea de todos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tenga buenas noches. Permiso. Patricia Roca, preguntas relápago. A ver. ¿Cuál es la cerveza más refrescante de Bolivia? Cerveza Cordillera. ¡Correcto! Pati, completa la frase. Ok. Nada refresca la amistad más que... una cerveza Cordillera bien fría. ¡Muy bien, Pati! Muy bien. ¿Y mi premio? ¿Dónde? ¿Tu premio? ¿Cuál es? Una cerveza fría, riquísima, deliciosa. Gracias. Cordillera. Ahí está. Salud, Pati, por salud, la amistad, por salud, favor. Por la amistad. ¿Cómo participar en Dilema y en Genio desde casa? Se lo mostramos en el siguiente video. ¡Salud! Dilema, Genios desde casa. El primer formato interactivo donde tú podrás participar desde tu casa. Anticipando las respuestas que darán nuestros famosos invitados a un cuestionario de preguntas audaces y comprometedoras. Es muy fácil, solo tienes que ingresar a la página www.dilema.tv desde tu celular o computadora e inscríbete completando los espacios con tus datos personales y estarás listo para participar. Deberás votar lo más rápido posible, eligiendo la opción que consideres correcta. Cuanto más aciertes, más puntos acumularás y podrás ser el ganador de dinero en efectivo cada semana. Ven
22 horas con 28 minutos. Seguimos jugando en Genios desde Casa. Recuerden, un día está Dilema, otro día está Genio desde Casa, pero todos los días usted participa y todos los días se divierte y puede ganar dinero con nosotros. Atención, atención, porque este segmento me encanta. Se llama Continúa la Canción. Continúa la Canción. Bueno, se pueden imaginar de qué va, ¿no es cierto? Vamos a escuchar una canción. Se va a callar por un momento el artista. Usted tiene que decirme cómo sigue la canción. Vamos a tener cuatro opciones, como siempre. Y acá nuestros panelistas intentarán también predecir. Le vamos a apelar. ¿Qué dice la canción? Le advertimos. Vamos, ¿eh? ¿Quieren saber cómo están? Patricia, ¿quién está ganando? ¿Fernando, Helen, Sandra? ¿Quién gana, Patricia? Obviamente yo. Fernando. Bueno, te cuento. Hay un empate. Hay un empate entre Helen. Ahí está. 400 Helen. Sí. 400 Fernando. Y 300 Sandra. No, ¿qué pasa, Sandra? Sandra, no, Leonel, no, Leonel. No, por favor, no. Es que Sandra era sexy hoy. ¿No fue Fernando el que se equivocó? Sandrita, me equivoqué en una. Tranquilo. Fer, no te sientas mal. ¿Ya? Ella es la sexy hoy. Estoy mientras nosotros triste. Somos los inteligentes. Qué maldita. Atención. Esa me gusta. Vamos con la primera. Me voy a quedar acá para la primera canción. Atentos, ¿eh? Atentos. Vamos, vamos. Primera canción. A ver. Ponerlo. Suena la primera canción de la siguiente forma. ¡Vamos! Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mierda! Atención. ¿Cómo continúa la canción? 3, 2, 1, ¡vota Bolivia! A. Ay. Y ahora me llamas. B. Me juras que has cambiado. Sí, sí. Sí, nos habrán dicho eso. C. Si hubieras respondido. O D. Si hubieras amado. Ay, ya dudé. Ay, yo sé. Sí, soy. Dudé. ¿Cómo termina la canción? ¿Cómo sigue? Porque no es que termina, ¿no? ¿Cómo sigue la canción? Atentos. 3. Eso era. 2. Eso era. 1. Cierra. No puedo creer. ¿Cómo sigue, Fer? Puede ser. Si hubieras amado, como te amé. Mira, tiene razón. ¡Wow! A ver qué dice Luis Miguel. A ver. A ver. A ver, Luis Miguel. Y ahora me llamas Helen. Ahí está la paleta, Fernando. Fernando, por favor. Y Helen, la fe. Chao, Fernando. No. Chao. A ver, escúchenme. Está mal esa canción. No. Está mal. Me hicieron dudar. ¿Pueden Leonel, Leonel. Yo te voy a decir una cosa. No nos podíamos quedar con la pobre ahí. Gracias por regalarle. Ahora estamos iguales. Tanto compañerismo. Bueno, ¿me puedo decir algo? A mí me impresiona la confianza que se tiene Fernando, que dice, está mal la canción. Está mal Luis Miguel. Se equivocó Luis Miguel. No iba así la letra. Patricia. Fernando, me encanta su personalidad. Bueno, pero me asustaba. Ay, ay, ay. ¿Cómo votó la gente, Pati? Esta canción es un clásico. Veamos qué dice Bolivia con esta canción. Yo sé que mucha gente la conoce. Y mira, justo 38.3% acertaron. Y ahora me llamas. El 13% me juras que has cambiado. El 16.7% si hubieras respondido. Y con el 32.0% si hubieras amado. Así que la gente la acertó, 38.3%. Atención, atención, vamos con la siguiente canción que suena de la siguiente forma. ¡Vamos! En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di. ¡Epa! ¡Ay! A la cuenta de 3, 2, 1, ¡vota Bolivia! Le mandaré un mensaje a mi hija. Ah, pero no me miraste, ¿será? O B, pero ya te marchaste. O C, pero no me molestaste. No fregáis con tu continuación. Pero no me escuchaste. ¿Cuál será? Miranda, por si acaso, chicos. Miranda. Atención, que es Miranda, por si acaso. Quiero que sepan. 1, 2, 3. Pink Marino, 2, Pink Marino. 4, 3, 2, 1. Cierra la votación. Yo pachangueaba con Miranda. Quiero una confesión. A mí me encanta. No, estoy, a mí igual, estoy en a mí dilema. Me encanta. Confieso que pachangueaba con Miranda. A ver. ¿A vos también sos amigo de Alex Sergi? Sí, por supuesto. Pero entonces tenemos amigos en común. Ay, un saludo Dios para mío. Sergi. Un saludo. A ver, por Sandra. Favor. ¿Qué ha dicho Sandra? ¿Cómo sigue la canción? No estoy segura, la verdad. A ver. No estoy segura. Pienso que es de. ¿Verdad? Pero no me escuchaste. Piensa que es, pero no me escuchaste. Pero no, Fernando. Yo también pienso que es de. Sí.
Helen, la A. Dice, pero no me miraste. Pero yo no la... Yo de ti, Marín, me doy pingüe de tu cámara. O sea, a ver, le estoy preguntando a mi hija. No, Helen, eso no se puede hacer. Era hace unos 15 años atrás, la cara. Claro. 10 años atrás, por lo menos. No había nacido tú. A ver, ¿cómo sigue Miranda? Escuchemos. Ya, pues. Pero no me escuchaste. Gracias, Aldi, por no fallar. Casi se pierden los más, me escucharon, ¿no? Ahí está, la de guitarra de Lolo es esta, ¿no es la de guitarra de Lolo? ¿Ves la guitarra de Lolo? Pati, ¿qué dijo Bolivia? Te digo, esta es una de las canciones favoritas para mí. Me encanta esta canción, también. Siempre la cantaba. Vamos a ver también. Qué dice Bolivia y qué tanto le gusta Miranda. 33.4% dice, pero no me miraste. Con el 29.2%, pero ya te marchaste. 4.8%, pero no me molestaste. Y el 32.6%, pero no me escuchaste. Muy cerquita, mira. Casi la chuntaron, un poquito. Bien, muy bien, fantástico. Bolivia está conmigo. Hoy salen 1000 bolivianos, atentos. Hans Cáceres, ¿cuánta gente nos está votando en este momento? A ver, en www.dilema.tv les quiero decir. Casi 17.000 personas votando. ¡Qué importante! Por favor, los mensajes acá. ¡Qué bárbaro! Se me están apuntando importantes. Uno, por favor, no jueguen el Facebook. Tiene que entrar en www.dilema.tv. Por favor, lo repito porque siguen jugando en el Facebook. Porfa, me da pena. Y la segunda cosa que les quiero decir es que jueguen todos. Todos en la familia. Niños, jóvenes, el señor, la señora, el abuelo. Todos pueden jugar. Diviértase con nosotros y gane dinero. Atención, vamos con la siguiente canción que suena de la siguiente. Wow. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Hola, está ahí. Inevitable de Shakira. Escuchamos un si es cuestión de confesar. No sé preparar café y no entiendo de fútbol. 3, 2, 1, vota Bolivia, como sigue la canción. A, ya sabrás la situación. O será B, juego mal hasta el parqué. Ya pusiste, parqué. Helen. C, ya pusiste. Creo que alguna vez fui infiel. Es que se me turba, oye. O D, la verdad es que también. ¿Cómo sigue la canción de Shakira? Se acusan, se apunta con el dedo allá, ¿qué está pasando? ¡Cierra el tiempo ya! No quiero ir para allá porque no, hay lío, hay quilombo en mi panel. Lionel, ¿qué pasa? Lionel, es que vos me chipás, viejo. ¿Qué pasa? Haciendo... Pero es que yo estoy tarareando la canción así, muy emocionada. Sí, te cambia. Y vos comenzás, ya te verás la situación. Y me vas haciendo una revolución. No, perdón, perdón. Yo canto. Pero en el ritmo que va, las opciones que... No, sumamente desentonado, pero me desconcentraste. A ver, ¿qué votó Sandra? Yo sé que me equivoqué. Inequívocamente. Sí. Si hay alguien fanático de Shakira en este panel, ¿quién? Soy yo. ¿En serio? ¿Sí? Esta canción yo es del... también, esta canción, pues, por eso yo sé que también me equivoqué. Esta canción es del 100%. Año 1998, del disco ¿Dónde están los ladrones? Wow. Que lleva ese título a raíz de que Shakira, en el año 97, viajando a Miami, le roban las maletas del disco. Entonces ella tiene que volver a escribir todas las canciones. Los aburriste a todos. Pero wow, gracias. Entra, por favor. Es su segundo disco de estudio. Ahí va. Ahí está. Sí, dice también. Sí, sí. Es que tiene razón. Él tiene razón. Y lo que pasa es que vos sos... O sea, yo tengo la culpa. Todo eso, de verdad, mi piedra de tropiezo. D dice. Todo a ver, culpa. Escuchemos a Shakira, por favor. Pero Shakira. Ese tiene razón, él ganó. Qué desgracia. Creo que alguna vez fue infiel. ¡Apa! Hasta el parque. Opción C. A ver, ¿Pati la sabía? ¿Pati es escuchar Shakira? Pero claro, amo Shakira. Aparte, ¿quién no ha dedicado esta canción? O sea, no existe una persona que no haya dedicado esta es canción. Es cierto. Yo, por ejemplo, en los cinco cortejos le he dedicado la misma canción. Acá dice Helen que nunca dedicó esta canción. Yo la he cantado, pero... ¿En serio? Me la dediqué. No, yo unas cinco personas, más o menos. Full dedicada, claro. Pati, ¿qué votó la familia de Bolivia? Vamos a ver qué dice Bolivia. Conozcamos todos los datos. Yo siempre canté la luna. Mira vos. Claro, el 27.1% dice, ya sabrás la situación. No, estamos discutiendo. Con el 10% juego mal hasta el parque.
27.2, creo que alguna vez fui infiel. Mira, mira, va pegadito con la primera y la tercera, con la A y la C. Sí. Y la D, con el 35.7%, dicen, la verdad es que también. Sí. Es que en un momento de la canción, perdón, quiero decir, en un momento de la canción dicen, la verdad es que también. Claro. Pero no ahí. Ya. Lo siento. Pero entonaste mejor en la D, ahí te inspiraste. Ay, como entoné mejor en la D, entonces confundí a la gente. Pero vos le hacés caso al semejante error. Por favor, Helen. Helen, estoy a punto de compararte con una situación que estamos viviendo actualmente, así que por favor. Atención, a ver si se reivindica Helen con la siguiente canción. Va. Que escucha. ¡Wow! ¡Gloria Trevi! Suena de la siguiente forma. ¡Vamos! Tú me hiciste sentir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Facilísima. ¿En serio? 3, 2, 1. ¡Vota Bolivia! A. Me sentía sola y sin fe. B. Yo era un fetiche de tu ser. C. Ya. Yo era solo lo que tú querías ver. O D. Yo sin ti era infiel. Atentos, a ver. ¿Qué dice la canción de Shakira? 3, 2, 1. ¡Vota Bolivia! Perdón, dije Shakira. Gloria Trevi. ¿Viste? Cerveza no Cordillera. Yo no soy a ver. Vamos a ver. ¿Qué ha votado nuestro panel en primer lugar, por favor? Voy a empezar esta vez por Helen. Helen, ¿eres una fanática de Gloria Trevi? Gloria Lovers. De las antiguas, sino de mi época, ya está. A ver, del pelo suelto. Esa nuevita, creo. Pelo suelto. A ver. ¿Bolivia, confían en mí? No. Si puedes encontrar. ¡Oh! No. Ahora sí. Ya. Sí. Dice que. Yo era solo lo que tú querías ver. ¿Fernando? Yo no soy muy gloriano, pero vamos a ver. Pero sí dices. Gloria. Lo mismo que Helen. Sí, sí. ¿Y Sandra? ¿Sí? No le pelamos entonces. Muy segura, Sandra. No estoy muy segura, pero bueno. Es lo que más coordina se con copió. La canción. No. Bueno. Aparte atención. Estaba el C aquí. No, ¿quieren escuchar la Gloria? Sí, sí. A ver. Yo era solo lo que tú querías ver. ¡Buena! Y me solté. ¡Mándame la música! Y me solté el cabello. Pati, ¿qué dijo Bolivia? Ay, amo esta canción, lo siento, perdón, pero me encanta, me identifico. Vamos a ver qué dice Bolivia. Con el 61.7%, la mayoría dice que yo era solo lo que tú querías ver, o sea que ganaron muy bien por ellos. Con el 26.1% dice me sentía sola y sin fe. El 7.3% dice yo era un fetiche de tu ser. Y solamente el 4.9%, o sea, con la opción D, dijeron que yo sin ti era infiel. ¿Qué te parece, Leo? Me parece muy bien, la gente está participando, está jugando, se está llevando puntos y hoy salen 1000 bolivianos para el ganador. Atentos. 10 de la noche con 43 minutos, en tan solo 17 minutos tendremos ganadores. ¡Ya! ¡Wow! ¡Qué rápido ha pasado esta semana! Nos vamos a ir a una pausa, pero con un consejazo. Miren, ¿saben qué? Escuchen esto porque no lo van a poder creer. De verdad, una experiencia beneficiosa. Cuando activas tu nueva línea Viva prepago por 10 pesitos, 10 bolivianos nada más, y recibes 4.100 megas para navegar. Explora más beneficios con Viva. Pausa, seguimos con más. Este viernes. Rosa Negra, a las 19:50, por Bolivisión. Este viernes en el IVA. Déjame poder agradecerte, por favor, Selim. Anda. No. Me iré, ¿comprendes? ¡Hazlo! ¡Largo! Lleve el IFA a la puerta principal, sin que...
Tuxé se dé cuenta. Y también pídeme un taxi. ¿Qué está pasando aquí? Elite, de lunes a viernes 18:40. En Bolivisión, este viernes en Perdóname. Encontraré a Kemal y le diré que tendremos un bebé. Kemal volverá a mí, lo sé. Señor Osman, espero un bebé de Kemal, eso dijo. No me digas que no le has dicho a tu esposo lo que está pasando con Mini. ¿Yildiz? Perdóname, 14:55 horas, en Bolivisión. Este viernes. Me acompañarás a Italia a arreglar unos asuntos. Seima, ¿Oiku dónde está? No sé. Oiku se fue a Italia hoy. ¿No lo sabías? Coroguay, Oiku acá. 14 horas. Amar es primavera. En Bolivisión. Este viernes. Te dimos trabajo y dinero, ¿verdad? Y cancelamos toda tu deuda. No lo comprendo. ¿Qué insinúa? Cuando se hace mucho por alguien, se agradece. Ahora quiero que tú me lo agradezcas. No se atreva a acercarse a mí. Esposa joven a las 11:45. Por Bolivia. Con Dilema, no se olviden que unos minutos más estaremos entregando 1000 bolivianos. Pero antes, tengo un gran consejo para ustedes. Compra tus pasajes en Amazonas y llega a más de 30 destinos dentro de Brasil. Gracias a la alianza estratégica de Gol Airlines, aerolíneas líder de Brasil. Seguimos creciendo y fortaleciéndonos para brindarte el mejor servicio y los mejores destinos y conectividad. Ingresa a www.amazonas.com, visita nuestras oficinas o consulta con tu agencia de viaje favorita. Viaja tranquilo, de los demás nos encargamos nosotros. Amazonas, soñemos juntos. Atención, atención, que el siguiente segmento me fascina también y se llama Adivina la frase. Vamos. ¿Quién dijo la frase? ¿Quién habrá dicho? Son frases, algunas son célebres, algunas serán de filósofos. Y otras serán de personajes un poco más mundanos, ¿no es cierto? Algunos, pero no sé, algún, qué sé yo, no sé. Cultura pop. Cultura pop, gracias Fernando, gracias. Cultura popular, atentos. Vamos a ver cómo están los chicos en su votación. Primero lo van a ver ahí abajo de ellos, dice el puntaje. Miren, por favor, la votación de los chicos. ¿Cómo están las cosas? Acá entre Fernando, Sandra y Helen. Lo van a ver, miren. Está muy, te digo, peleado, ¿eh? Miren. Se volcaron las cosas, no lo puedo creer. ¿Quién es 700? Disculpame, fraude aquí. Yo soy 700. Se han volcado aquí la cosa. Acá está, dice fraude, Helen. ¿Qué color soy yo, Pati? Yo creí que me iba ganando. Yo estoy de acuerdo. Yo creí que me iba ganando. Ahora creo que la sexy es... Tengo problemas, voy a publicar en mi face justo ahora. Por favor, síganme en mi Helen, página. No seas mala perdedora, por favor. A ver cómo le está yendo a la gente en la casa también, enseguida nos enteraremos. Vamos con esto, que es quién dijo la frase. A ver, gracias. No podía ser de otra forma que con Vivaldi. A ver, esta es la frase. ¿Quién la habrá dicho? Estoy arrepentido del 99% de todo lo que hice en mi vida. Camacho. Pero el uno... Pero no me pongas. Voy a volver a repetir. Atento. Estoy arrepentido del 99% de todo lo que hice en mi vida. Pero el 1%, que es el fútbol, salva al resto. Bolivia va a decir quién dijo esta frase en la cuenta de 3, 2, 1. ¡Vota Bolivia! A. Romario lo habrá dicho. B. Lo habrá dicho Ronaldinho. Marito, C. Mijito, por lo habrá dicho necesito. Diego Armando Maradona. Ya está, Sandrita. O B. Lo habrá dicho Adriano. Mira, esta es tremenda, ¿no? Mirá. Lo habrá dicho, no puede cambiar ya. No puede cambiar, faltan 10 segundos. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó. A ver mi panel. ¿Qué votaste, Sandra? Lo que sea. ¿Qué votaste, Sandra? Pero yo asumo que ni Romario, ni Ronaldinho, ni Adriano tienen una trayectoria tan grande como para tener una frase célebre. Exacto. Por eso, por deducción,
pienso que fue nuestro amigo Diego. De pura chicha. Ronaldinho tiene mucha. Ronaldinho es un... Pero me refiero a los años. Me refiero a los años. A ver. Claro. También dice Diego Armando Maradona. Y Helen también. Pati, creo que está bastante obvia, ¿no? ¿Sabes qué? Más que por la larga duración que tuvo, más es por el estilo de vida que lleva, Pati, ¿no? Por el estilo de vida. Así que veamos qué dice Bolivia. Yo creo que muchos coinciden con eso. Bueno, Romario y Ronaldinho. Sí. Con el 7.4% dice Romario. El 21.7% es Ronaldinho y obviamente la mayoría dice 67% Maradona. 4.0, Adriano. ¡Grande Diego! La respuesta es Maradona. Con el cuarteto de Rodrigo decimos que la respuesta es Diego Armando Maradona, es el que ha dicho eso. Ahí está. Todavía podía levantar la mano, Diego Maradona. Ahora está hecho, está así. Parece la momia de Tutankamón. Ahora. ¿Vieron el video ese que hacen con un discurso de él todo con él? Pobrecito. Me encanta el sticker. Bueno, vamos con la siguiente frase célebre. Atención, por favor. Porque esto sí que es de filósofos y personas avanzadas. Así, ¿no? ¿Quién dijo la frase? Atención. No sé qué me dijo Seba Ferrón, me está diciendo cosas. Atención. Esta es bien cultural, me dice Seba Ferrón. Gracias, Seba, por elegir preguntas muy culturales. Él es el culpable de esta pregunta. ¿Quién dijo la que no se opera no prospera? ¡Ah! ¿Qué le habrá dicho Estefan y Herela? ¿Quién ha sido? Ah, perdón. Bolivia vota. 3, 2, 1, vota Bolivia. Yo quiero que sea presidente. ¿Lo dijo A, Estefan y Herela? B, ¿lo habrá dicho Romy Villanueva? C, ¿lo dijo Maite Flores? O D, ¿lo dijo Gendarme Chitoca? Pudo haber sido Chitoca. Yo les digo una cosa, quizás las cuatro están de acuerdo con esto, perdón, claro. Pero podría ser. Pero ¿quién lo dijo primero, prima? Porque Gendarme Chitoca probablemente lo dijo más de una vez. ¿Quién lo dijo primero, dice Fernando? Claro, espero que no se lo haya robado a Gendarme que Chitoca. No se Helen lo dijo Maite Flores. Según Fernando ahí. Coincido, plenamente. Maite Flores. Muy bien. Y según Sandra Elías. La celebridad. También, Maite Flores. Algún día sería bueno invitarla a Dilema, ¿no? Me encantaría. Ah, no da, me sale suso. Me encantaría. Sí, me sale suso. Pienso que es una candidata. Es una candidata. Ideal para. Es una persona súper conocida a nivel. Vamos a invitarla a Maite. Es muy agradable como mujer. Hemos tenido a Pablo Fernández, a Rodrigo Bellota, al Tata Quispe. ¿Por qué no Maite Flores, no? Personalidad diferente. Maite, te vamos a convocar próximamente, Maite Flores, así que por favor acepta. Porque el público además está escribiendo acá en la página que quisiera verte, ¿eh? Era mi cliente. Quiero decir. Muy agradable. Hay que validar que la respuesta correcta efectivamente es la opción C. Maite Flores dijo esa frase. Una pregunta muy personal, Pati. ¿Estás de acuerdo con la frase de Maite? Te estoy colocando entre la espalda y la pared. Quiero que me digas, por favor. No estoy de acuerdo con ella, ni con nada de lo que hace, ni con nada de lo que ¿por dice. Qué, no. ¿Por qué, Pati? ¿Por qué no? ¿Por qué, Pati? No son mis ideales, es cierto. Y Bolivia. Pero ¿sabes qué? Hay sticker en los autos, hay gorra, Pati, hay polera, hay todo, Pati, lo que sea para Pati, su frase. Pati. Así que vamos a ver qué dice Bolivia. Perdóname, pero ¿sabes qué? Esa mujer es lo más transparente, más transparente que tu tanga. Igual. Para mí también. Pero más allá de los ideales, tampoco va con mi idea, pero yo la amo. Me parece fantástico. Para mí también. Pero es una chica que se ha hecho querer a pesar de todo lo que nosotros conseguimos. Y es muy popular. Y es muy popular. Pati, ¿quién dijo la frase? Mejor dicho, ¿cómo votó Bolivia? Vamos a ver qué dice Bolivia. Con el 76.7%, obviamente, dicen Maite Flores. El 11.7% dice Estefanía Herela. 7.2% Romy Villanueva. Y con el 4.3%...
gendarme y toca. Atención, mientras suena Bello. Tenemos la pregunta 3, rápidamente la hacemos. ¿Quién dijo, haz el amor y no la guerra? Atención, ¿quién dijo esa frase? A la cuenta de 3, 2, 1, vota Bolivia. A, Bob Marley. B, Mahatma Gandhi. C, Sócrates. O D, John Lennon. ¿Quién habrá dicho la frase? Atención, ¿quién dijo la frase? Corren los 30 segundos. ¿Quién dijo la frase? Bob Marley, Mahatma Gandhi, Sócrates o John Lennon. Ahí están los 30 segundos, atención. ¿Quién dijo la frase? ¿Habrá sido quizás un ídolo jamaiquino como Bob Marley, ídolo del reggae? ¿Habrá sido Mahatma Gandhi, fantástico, idealista, ideólogo, genial, indio? ¿Habrá sido Sócrates, de filósofo? ¿O habrá sido John Lennon, el vocalista líder de los Beatles? ¿Quién habrá sido? 5, 4, 3, 2, 1, cierra la votación. Vuelta a Taquispe, dicen acá. No, dijo otra cosa ahí. ¿De qué dijo? De... tiene una frase, ¿no? De Cleopatra, Zapata, han hecho caer imperio, dijo. Sí. A ver, Sandra, ¿quién lo dijo? John Lennon. Claro. ¿Quién lo dijo? Olvidate. John Lennon. Helen. John Lennon. ¿Y quién lo dijo? Ayúdenme. John Lennon. Efectivamente, opción D. Ahí está. John Lennon dijo, hace el amor y no la guerra. Pate, yo quiero saber, tenemos un récord, quiero contarles, récord de personas participando, Pate. Récord, récord, casi 20.000 personas. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Cuarto programa! ¡Qué bárbaro! ¡Cuarto programa! Yo confío en mi país, lo conozco. Eso, yo también. Esta noche, es que, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Es como nuestro viernes chico aquí. Parece candidata, Helen. No, yo conozco. Parece una candidata política. Yo conozco a mi país. Sí, estoy preparando para 2026. No. Atención. Después de la pausa vamos a descubrir la votación de la gente. ¡Pausa! Y enseguida continuamos con Genios desde Casa. Vamos. Equipo, necesitamos ideas para salvar esta compañía. Exploramos una nueva línea de innovación para ampliar nuestro portafolio. ¿Cómo pensás pagarlo? Generando un canal de distribución directo que nos permita ahorrar un 14% del presupuesto, redireccionable al departamento de innovación. Neurobimin ayuda a tu memoria y aumenta tus funciones cerebrales eliminando el cansancio mental. Neurobimin ilumina tu mente. Neurobimin es un producto de Drogería Indy. Con salud, todo es posible. Mira, no consiste simplemente en vivir, sino estar este sector es auspiciado por... Prueba Tónico Indy, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Buenas noches, bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. El 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez, o también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este trastorno de la comunicación. Durante muchos años he ocupado el último lugar de la fila. Hoy disfruto ocupando el primero, el de maestra. Y ya no. A ver cómo habrá votado Bolivia. ¿Habrá podido predecir que lo dijo John Lennon? ¿Lo sabían? Quizás puede ser. ¿O lo adivinaron, Patti? Vamos a ver qué dice Bolivia. Es una frase hermosa, una frase conocida a nivel mundial. Obviamente que con el 93.3% John Lennon tenía que ser la respuesta. El 3.7% Bob Marley, 1.3% Mahatma Gandhi y 1.7% Sócrates. Ahí está, muy bien, chicos. Tengo que decir que estamos llegando a la recta final. Vamos a conocer enseguida quién es él o la ganadora de los mil bolivianos. Quiero decirles, y me voy a acercar al panel para decirles, yo también estoy muy emocionado. Es la primera semana, estamos terminando esta semana de Dilema y de Genios desde Casa. A partir de la semana que viene estaremos un día con Dilema, otro día con Genios desde Casa, un día con entrevistas. Pero siempre, todos los días vamos a tener a gente participando y jugando desde las casas, sumando puntos y ganando dinero. Le hemos pasado vamos muy bien. Vamos a llegar a los 20.000 y yo propongo que la próxima semana hagamos los retos. Si llegamos a 100.000, el panel
Eso, si llegamos, ¿qué tiene que hacer? 200, el padre. Venimos de pasar con momentos complicados con la pandemia, con todo lo que ha pasado en nuestro país, y darle un momento de distensión a la familia boliviana con un programa como este que te enseña, te hace ganar dinero y te hace sonreír, yo creo que la gente lo agradece. Así que gracias a ustedes que nos están viendo y quédense realmente en toda esta temporada porque van a pasarla muy bien. Yo también pienso lo mismo, y el objetivo que tenemos nosotros es darle una diversión sana, que la pase bien, de verdad. ¡Mirá! Y ahora sí, quiero decirles que hay un empate. Empate técnico. Hay un empate entre Fernando y Sandra. Y en segundo lugar, bueno, lo bueno es que sos segundo lugar, no tercero. Y en segundo lugar está Helena Ponte, que sumó 800 puntos. ¿Cómo desempatamos? Muy bien, Sandra, muy bien, Fernando, felicidades. Gracias. Ella puso... Buena contrincante. No, ella hizo la pobrecita después de que estaba perdiendo y se apiadaron de él. Yo lo conozco a Hans. ¿Quieren saber quién ganó los 1000 bolivianos? A ver. Sí, por favor. Respuesta, Pati. Aquí te voy a mostrar las cinco personas que obtuvieron mayor puntaje. El primero y el ganador. ¡Bien! La primera. Yanelis Mireya Gamboa Vargas, de la ciudad de La Paz. Nuestros primeros 1000 bolivianos se van a la ciudad de La Paz. En segundo lugar, Jimena Romero Uño, de la ciudad de Cochabamba. En tercer lugar, Daniela Andrea Ruiz, de la ciudad de La Paz. El cuarto lugar, Jimena Carmen Flores. Y el quinto lugar, Francini Solís, de la ciudad de La Paz también. ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! ¡Muy bueno! La gracias, Yanelis, porque obtuviste mayor punto. Me imagino que ese del niño estaba tecleando. ¡Felicidades! Bueno, nos vamos hasta la ciudad de La Paz con esos amigos. Pero por supuesto que sí. ¡Qué bárbaro! Un besito sale para la ciudad de La Paz. ¡Maravilla! Gracias a todo el país que nos ve. Quiero agradecerles, por favor, a los amigos de Florent que nos mandan cosas preciosas, que nos miman. De verdad, fuera del vivo, llegamos al camarín y de repente nos llega un ramo de flores, de rosas espectaculares. Pero no saben las cosas hermosas que nos mandan. ¡Wow! Y se pasaron con orquídeas y demás. Se han pasado, de verdad, los amigos de Florent, de verdad, les agradecemos. Oye, no sean envidiosos, eso no es para nosotros, eso se lo mandaron a Pati. Fue para Pati. Ahí está. Florent. Los amigos de Florent. Chicos, fue para todas las personas de Dilema, ¿no? Fue para todos. Ah, pensé que era para ti. Solo, Pati. No, es para todos. Yo pensé que mi marido me lo había mandado, pero no. ¿Qué te va a mandar Pablo? Eso, Floranet, ya pasó el noviazgo, ya no. Qué vergüenza, Pablo. Ya no. Ahí está el regalo de Floranet que nos ha mandado. Pati, quiero saber, por favor, ¿quién te ha vestido el día de hoy? Está fantástica. Mi traje hermoso, esta pantalona, con este topcito, con este crop top. Obviamente tenía que ser de Casa Rober, así que muchísimas me gracias. Me solté el cabello, me vestí. Antes de cerrar el programa, son las 11 y 12, cerramos. ¿Le pueden poner Gloria Trevi, por favor? ¿Puede ser Gloria Trevi? Todos me miran. Solté el cabello, me vestí. Otra vez. Eso. A ver. ¡Qué bárbaro, Pati Roca! El pelo. ¡Me solté el pelo! ¡Qué bárbaro! Cerramos esta semana. Mañana tenemos un compilado de los mejores momentos de lunes a jueves. Atención, nos vamos. Gracias, Sandra, Fernando, Helen, Pati Roca. Gracias, Bolivia. ¡Chau, chau, Dios! ¡Nos vemos el lunes!